buenos días a todos los Wilkiaventureros y las Wilkiaventureras. Hoy estamos acá desde San Rafael. Este es el parqueadero municipal que vamos a tomar como punto de referencia para iniciar una corta travesía. Y vamos a ir a trasegar uno de los ríos o una de las quebradas que es Arenales. Es una de las más representativas de este municipio y adicional vamos a coger hacia lo que es la vereda La Honda, donde está la cascada La Honda. Vamos a descubrir este sendero, así que acompáñame porque literal ya nos están esperando en el motocarro para coger desde este parqueadero hasta el trocadero a un costo de solo 8,000 pesos, accesible para todo el mundo, y el que quiera caminar pues también lo puede hacer. Así que no te despegues porque esto apenas comienza. Solo 5 minutos desde el parqueadero municipal llegamos a este sitio conocido como tal el Trocadero. Bueno, ya estamos acá en el punto de partida de esta aventura. Este es un sitio que se conoce como el Trocadero, o también un poquito más abajo hay un lugar que se le llama lo que es la Laguna Azul. Realmente San Rafael es un municipio que se ha caracterizado por el turismo y en ese, digamos, construir ecológico de esa red local de turismo tenemos distintos lugares que están debidamente señalizados. Este sendero para la cascada La Honda es uno de ellos. Este es un punto de conexión veredal hacia lo que se conoce como la vereda La Honda. Y todo este trayecto de lo que es el río Arenales es conocido como la vereda La Quebradona. Un sitio espectacular para compartir en familia y amistades. Así que acompáñame porque realmente este trayecto es muy accesible para cualquier clase de personas. Vamos a encontrar gran diversidad de fauna y flora en el camino, así que no te desconectes. Este sendero es hermosísimo, literalmente. Déjenme, yo les voy a mostrar qué es lo que se ve en el corto recorrido que hay de aquí a esa cascada. Thank you.
de las características que tiene esta quebrada, que a su vez es conformada por otras dos quebradas más en la parte más arriba, veredales, es que sus playas son muy arenosas, son muy bajitas y se prestan para todo tipo de público. Realmente hay muchos tramos, por no decirlos todos, son a la altura de la cintura, y en ambas orillas hay restaurantes, hoteles, spas y otro tipo, digamos, de lugares para el disfrute y el entretenimiento de todo tipo de personas. Ya en cierta parte del recorrido nosotros venimos de la parte de allá atrás y empezamos a subir o ascender por lo que es esta quebradita, lo que ustedes observan en este lugar acá. Este lugar es la quebrada La Honda y vamos a ir a la vereda La Honda, donde queda la cascada La Honda. There's nothing like feeling alive. Chao, gracias. Bonito día. En este camino que está cementado en algunos tramos, hay que tener mucho cuidado, que el medio de transporte de muchas personas no es solamente andar a pie o en mula, sino también andar en motocicleta. De alguna manera, siempre estas máquinas nos van agilizando o facilitando la vida en ciertos lugares del campo. Ya estamos próximos a llegar a lo que es esta hermosa cascada. Conocida como Cascada La Honda. Y vamos a relajarnos un ratico, a disfrutar de todo este ambiente natural. Un poco hay que tener en cuenta que este clima aquí en San Rafa en estas alturas es bastante tropical, por ende es calientico, estoy sudando parejo. Buenos días, ¿cómo están?
pero nada que nos impida pues entonces disfrutar de todos esos maravillosos lugares que existen acá. ¿Cómo está? ¿Bien o no? Este es el octavo episodio, Cascada La Honda. Llegamos a un sitio referencial que es el bar y restaurante como tal de la Cascada La Honda. Acá los atiende el señor Elki o don Elki. En esta oportunidad él nos va a llevar hasta lo que va a ser el recorrido final de esta pequeña travesía. Realmente es muy amena, accesible para todo público. La cascada es pequeña, sin embargo lo pequeño no le quita lo hermoso del lugar. Así que quédate aquí porque ya vamos a llegar a ese sitio tan espectacular. Y esto que ustedes ven acá es el primer charco o poseta que se va formando en ese recorrido de la quebrada La Honda. Un sitio maravilloso, con clima tropical, húmedo, impresionante, muy cercano a todas las personas acá en el municipio de San Rafael. Y una vez estamos en este lugar, podemos ascender hacia la segunda o la primera caída, que es realmente una pared de roca de 25 metros de alto, de una hermosa caída de agua, muy serena y cristalina, apenas para uno conectarse con la naturaleza. Ahí les va. Bueno, y una vez ya estamos acá en este hermosísimo lugar, nos acompaña nuestro queridísimo amigo Don Elkin. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo está? Muy bien, usted. Bien, gracias. Don Elkin, usted que conoce y aprecia la naturaleza, acá para las personas que ven todo este tipo de videos de aventura, este lugar, ¿dónde está ubicado? ¿A cuánto está? ¿Qué podemos encontrar acá las personas que nos gusta la naturaleza? Para llegar aquí, llega a San Rafael y llega hasta una parte que llama el Trocadero, y de ahí del Trocadero para acá el acceso puede ser caminata ecológica o también hay acceso en moto. Y muchas de esas cosas, cuando ya llegamos acá a este lugar, ¿qué encontramos? Y acá tenemos servicio de bar y restaurante, y también hay donde acampar si desean. ¿Y más o menos qué puede costar estos servicios acá en este hermosísimo lugar? Que la verdad, esto es como un paraíso en medio de las montañas. Un precio favorable, 40 mil pesos por persona. ¿Y esos 40 mil qué incluyen? Incluyen almuerzo, refrigerio, la caminata. Ok, o sea, la guiada desde el Trocadero hasta acá. Guiada desde el Trocadero hasta acá. Caminando, claro. Caminando, está. Sí. Ya, si se quiere ir en moto. Un cliente que quiera subir en moto también. Ya tiene un costo extra, sí, pues ahí.
También lo podemos subir en moto. Oh, eso está espectacular, Don Elkin. Definitivamente yo voy a continuar disfrutando de este maravilloso paisaje y de verdad, muchísimas gracias. Mucho gusto. Muy bacana la información y espero que las personas que estén viendo este tipo de videos, que les guste la aventura, realmente se den la oportunidad de conocer y disfrutar de estas maravillosas aguas que son acá en San Rafael, especialmente en este lugar, La Vereda, La Honda, en la Quebrada La Honda, un sitio de locos. Bueno, aquí en medio de este maravilloso lugar, relajado, desconectado de la naturaleza. Hoy... Bueno, y esto fue todo por hoy en esta corta aventura. Para todo público, familia, niños, adultos, mejor dicho, lo que usted quiera. Fácil acceso, transitable, caminable, en moto, en charco. Mejor dicho, usted llega acá como quiera. No siendo más, hasta una próxima aventura. Ahí nos estamos viendo. ¿Y usted cuándo va a tirar?